agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, en colaboración con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en la mañana de este martes en la residencia de Hualqui Cuevas, regidor de San Pedro de Macorís. Desde las primeras horas, las autoridades se presentaron en el apartamento de Cuevas, ubicado en el sector Barrio México, donde procedieron a su arresto. Según información extraoficial obtenida por El Nuevo Diario, el regidor fue detenido en el lugar. Durante el operativo, los agentes incautaron armas, dinero y vehículos. Posteriormente, Hualqui Cuevas, quien es miembro del partido Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, fue trasladado a la casa de su madre en el sector Villa México. En este lugar, las autoridades supuestamente confiscaron varios vehículos, lo que añade más complejidad a la investigación en curso. Este operativo ha generado gran expectativa en la comunidad de San Pedro de Macorís debido a la implicación de un funcionario público. Las razones detrás del allanamiento y la detención aún no han sido oficialmente confirmadas y se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el caso en las próximas horas.